Bueno, buenas tardes. Damos inicio entonces a la última sesión de la tarde acá en este lugar, en el conference, a los trabajos científicos que se presentan en forma oral en el Congreso Uruguayo de Pediatría. Para la doctora Virginia Perdomo, que es profesora agregada del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina y trabaja en Las Piedras, como todos saben. Y para mí, Catalina Pires, que soy profesora de pediatría, ha sido un gusto enorme analizar todos los trabajos que nos tocaron. Así que entonces damos inicio. Va a leer Virginia el trabajo y los autores. Bueno, en primer lugar, vamos a escuchar el trabajo Micosis profundas en niños hospitalizados en un centro de referencia nacional. Va a leer la doctora Victoria Nogueira. Los autores son ella, más Verónica Lombardo, Martín Notejane, Patricia Barrios, Nora Fernández, Lorelei García y Gustavo Jaqueto. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Nuestro trabajo se llama Micosis profunda en niños hospitalizados en un centro de referencia nacional. Bien, en Uruguay la prevalencia y etiología de la micosis profundas en niños es desconocida. Es posible que la mayor sobrevida de prematuros y niños con inmunodeficiencias primarias y secundarias determine un aumento de infecciones por patógenos primarios u oportunistas. Las manifestaciones clínicas inespecíficas frecuentemente determinan retrasos en el diagnóstico y tratamiento con aumento de la morbi-mortalidad. El objetivo de nuestro trabajo fue describir las características clínicas, microbiológicas y evolutivas de los niños menores de 15 años con micosis profundas hospitalizados en un centro de referencia, en este caso el Hospital Pereira Rossell, entre los años 2010 y 2019. Nuestro estudio fue un estudio descriptivo, retrospectivo, de los menores de 15 años con diagnóstico de micosis profundas hospitalizadas en cuidados intensivos y salas de cuidados moderados. En nuestro caso se excluyeron los neonatos. Tomamos como definición de micosis profunda al aislamiento de algún agente fúngico en hemocultivos o líquidos de sitios estériles asociados a la presencia de síntomas y signos compatibles. Las variables utilizadas fueron edad, sexo, comorbilidades, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, estudios diagnósticos, etiología, tratamiento y evolución. En relación a los resultados, bueno, obtuvimos que se hospitalizaron 23 niños con micosis profundas. La mediana de edad fue de 8 años. Hubo de sexo femenino 17 pacientes. Presentaban comorbilidades 17 pacientes, cuyas fueron las más frecuentes, fueron la infección por VIH, enfermedades hematoncológicas, enfermedad renal crónica. Todos los pacientes hospitalizados presentaron factores de riesgo para desarrollar micosis profunda, entre ellas ingreso al UCI, uso de fármacos, uso de dispositivos invasivos, cirugías abdominales y mala adherencia a terapia antirretroviral. En relación a las manifestaciones clínicas, la más frecuente fue fiebre, seguida por manifestaciones neurológicas, respiratorias, gastrointestinales, urinarias y sepsis y shock séptico en 3 oportunidades. En relación a la confirmación diagnóstica, se realizó mediante muestra de líquido peritoneal en 6 casos, sangre en 6 oportunidades, líquido cefalorraquídeo en 5, lavado bronquiolar en 3, biopsia esofágica en 2 y urocultivo en 1. En relación a los agentes identificados, el más frecuente fue Cándida SP en 14 oportunidades, Cryptococcus coliformans en 5 oportunidades, seguido por Aspergillus fumigatus en 4. Todos los pacientes hospitalizados recibieron tratamiento antifúngico intravenoso, fluconazol en 16 oportunidades, asociado a amfotericina B en 11, seguido por caspofungina en 5, amfotericina B solo en 3 oportunidades y voriconazol en 2 oportunidades. La mediana de duración del tratamiento fue de 20 días. La mediana de la estadía hospitalaria fue de 35 días. De los niños hospitalizados, 3 de ellos presentaron reactivación de la meningitis criptocócica.
Del total de los pacientes fallecieron 7 niños, cuya mediana de edad fue de 1 año. Todos tenían comorbilidades. De los agentes fúngicos encontrados en este grupo, el más frecuente fue Cándida en 4 oportunidades, Aspergillus fumigatus en 2 y Cryptococcus neoformans en 1 oportunidad. Bien, ¿qué concluimos en nuestro trabajo? Bien, que esta serie, la micosis profunda, fueron poco frecuentes. Afectaron a su mayoría a niños inmunocomprometidos. La sintomatología de presentación fue variada e inespecífica. Por lo tanto, creemos que un diagnóstico requiere un diagnóstico oportuno con un alto índice de sospecha y su confirmación requiere el empleo simultáneo de varias técnicas diagnósticas. Muchas gracias. Bueno, estuvimos leyendo este trabajo, nos pareció sumamente interesante, queremos felicitarlos, porque bueno, siempre es importante los trabajos donde podemos conocer la epidemiología local. Esta es una enfermedad poco frecuente y son trabajos que dan mucho trabajo, pero bueno, vale la pena. Y puntualmente quería hacerles una pregunta y estaba vinculado a las causas de muerte. Si se refería a la enfermedad de base, ya que eran pacientes con muchas comorbilidades, incluso los pacientes HIV eran 5 tenían mala adherencia, o sea que evidentemente eran pacientes que tenían todas las posibilidades de que les vaya mal. Y entonces la pregunta era si pudieron saber si la causa de muerte era la infección por la micosis profunda o era por su enfermedad de base. Bien, en realidad viste que todos estos pacientes, como tú decías, tenían varias comorbilidades, entonces era difícil de diferenciar, pero de los que nosotros pusimos, el diagnóstico había sido la micosis profunda, la causa de muerte. Fin. Bueno, yo también felicitarlos. Ahora al escucharte me surgieron algunas preguntas más, además de las que tenía. ¿No tuvieron ninguna manifestación cutánea, ninguna de estas enfermedades? No. Porque a veces en los niños pequeños, nuestro grupo no. En este que tenía esa esofagitis podría haber tenido. Bueno, las preguntas que teníamos era una referente a los hongos en sí, sí, si tenían estudiada la susceptibilidad a los antimicóticos, si la conocían, uh-huh, cómo era. Después, en relación a los pacientes, si querés contestarme esa porque tengo 2 preguntas más. Fueron bastante susceptibles al fluconazol sobre todo. Sí, no tenían resistencia. No. Esa es la que tenemos, es la del fluconazol. Ahí está. ¿En cuántos pacientes? Algo. Ahí está. Después lo otro que sería interesante es... Ah, sí, para los que están allí nos dicen que solo hubo resistencia a fluconazol. No hubo resistencia a fluconazol. Porque la pregunta viene enrabada una... con si alguno de los pacientes que pudiera tener indicación de profilaxis la tenía, como podrían ser los que tenían neutropenia muy prolongada, si lo tenían o no, y la otra es si lograron comprender la causa de recurrencia de la criptococosis, porque también en general o puede vincularse o no a la resistencia, pero si llegaron a conocer eso. Sí, en realidad sí estaba indicado el fluconazol como profilaxis y las 2 causas fueron porque había mala adherencia al tratamiento. En las que se reactivaron, en la criptococosis. ¿Al tratamiento? A profiláctico. Posterior al alta, no continuaron con el tratamiento. ¿En 3 pacientes pasó eso? Sí. Y antirretrovirales también. Ahí está. Así que, bueno, nos parece, porque como dice Virginia, estos pacientes cada vez más son más frecuentes, uh-huh, tienen tratamientos y enfermedades muy complejas, y a lo mejor hacer lo que debemos en los cuidados de un cuidado intensivo o en las profilaxis si les corresponden, es importante para evitar que fallezcan, por ejemplo, por una de estas infecciones. Pero lo cierto es que nos pareció sumamente importante e interesante y lo felicitamos otra vez. Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir con el segundo trabajo, que es infección por Bordetella pertussis, análisis de casos hospitalizados en un centro de referencia, periodo julio de 2015 a julio de 2020. Los autores son Mónica Pujadas, Joaquín Pérez, Eugenia Bioiti, Federico Marrero y Laura García, y va a leer Federico Marrero. Adelante. Entonces vamos a arrancar. A modo de introducción, la tos convulsa es una enfermedad de distribución mundial. Los recién nacidos y lactantes constituyen la población más vulnerable, con la tasa más alta de complicaciones y mortalidad. En Uruguay, a partir de la incorporación de la vacuna como parte del programa ampliado de inmunizaciones, se apreció una disminución de casos y de notificaciones, registrándose posteriormente un comportamiento endemio epidemiológico con brotes cada 3 a 4 años. En el año 2011 hubo una reemergencia de la enfermedad conjuntamente con aumento de los casos graves. Esta fue una de las causas que motivó a la realización de dicha investigación, que tiene como objetivo analizar las características epidemiológicas, clínicas y paraclínicas de los niños ingresados en el hospital de referencia. El periodo fue de 2015 a 2019, con diagnóstico de al alta de un caso confirmado o probable de tos convulsa. En cuanto a los materiales y métodos, este fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, basado en revisión de historias clínicas. La fuente de datos fue Jaio Salud y Pediasis, que es la fuente de datos que utilizamos en el Pereira Rosell para el registro de historias clínicas. El periodo fue de julio 2015 a julio 2019. Como criterios de inclusión, fueron pacientes ingresados en el Hospital Pereira Rosell con diagnóstico presuntivo confirmado de tos convulsa. Definimos diagnóstico presuntivo como tos persistente de más de 14 días de duración o tos de cualquier duración que se presente como paroxística acompañada de uno o más de los siguientes síntomas. Puede ser estridor o reprise inspiratorio, apneas, cianosis, convulsión y antecedente de contacto con caso sospechoso. Caso confirmado es el caso sospechoso que presenta un resultado positivo para Bordetella. Las variables que se utilizaron fueron edad, sexo, procedencia, prematurez, peso a nacer, comorbilidades, vacunación durante el embarazo, inmunizaciones recibidas por el paciente, días de enfermedad previa a la consulta, clínica, que incluyó la tos, cianosis, apnea, polimnea, taquicardia, recuento leucocitario, recuento plaquetario, hallazgos en la radiografía de tórax, antibiótico terapia instaurada a los días de tratamiento y requerimiento de cuidados intensivos. Para análisis estadístico se estableció en base a distribución de frecuencias, medida de resumen y prueba de significancia estadística según correspondiera y se garantizó el anonimato del análisis. En cuanto a los resultados, se obtuvo un N de 261 pacientes, con la media para la edad fue de 4 meses, sin diferencias entre ambos sexos. En cuanto a los casos confirmados por PCR, se confirmó del total en 192 pacientes, de las cuales la mayoría eran menores de un año y la mayoría estaban dentro de los menores de 6 meses. 86% de esos pacientes presentaban una inmunización incompleta, en un 7% de las historias no se registró esta información y ahí están los datos que obtuvimos con respecto a las vacunas, donde la mayoría se concentra en dos dosis o menos. En cuanto a los síntomas en los que se confirmó por PCR, la tos en acceso se presentó en un 88%, la tos con cianosis en un 52%, la tos persistente en 12%, tos con apnea 23% y la tos con convulsiones en un 4%. En cuanto al laboratorio, en cuanto al recuento leucocitario, linfocitario, plaquetas, no hubo con mucha diferencia entre uno y el otro en los que se confirmó y en los que no se confirmó, siendo la media de leucocitos 17.200 en los que tuvieron en los que se confirmó Bordetella, la media de los linfocitos fue de 10.730 y las plaquetas de 477.000, que es aproximado a los que no se confirmaron. En cuanto a los reactantes fase aguda, tampoco se hizo un gran aumento entre ellos, siendo la PCR, la proteína C reactiva, de 27.3 y la procalcitonina de 1.6 en los casos confirmados. En cuanto a la asociación etiológica, se realizó el inmunocromatografía en secreciones nasales. De los que se confirmaron por PCR, 23 niños presentaron con infección viral, de los cuales 20 fueron BRS y 30 fueron adenovirus. De todos esos fueron los que tuvieron peor evolución, requiriendo ingresos a cuidados intensivos, y eso fue estadísticamente significativo.
En cuanto a los ingresos a CTI, del total de pacientes, 74 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. La mayoría se había confirmado por PCR. La edad media fue de 4.5 meses. 14 de los que se había confirmado tos convulsa presentaron comorbilidades, entre las que se destacaba las cardiopatías congénitas complejas, broncodisplasia, síndrome de Down. La coinfección bacteriana viral fue, como se mencionó anteriormente, en 23 niños, que la mayoría fueron los que se confirmaron por PCR. No hubo gran diferencia en lo que fue el recuento linfocitario, el ingreso, ni el plaquetario tampoco. 11 pacientes de 74 se presentaron con hipertensión pulmonar, en lo que se confirmó por PCR, y un paciente solo en los que no se logró confirmar. El sanguíneo transfusión se realizó en 5 pacientes. Asistencia ventilatoria mecánica, del total fueron 23 niños, 22 fueron en los que se confirmó, y fallecieron 4. Del resumen de lo anteriormente dicho, 26% de los ingresos de los casos diagnosticados requieren cuidados intensivos, 95% se habían confirmado tos convulsa. De los fallecidos, dos pacientes tenían un mes, uno dos meses y otro de 4 meses, todos requerían asistencia ventilatoria mecánica y varias sesiones de sanguíneo transfusión, que lograron disminuir el recuento celular inicialmente, pero posteriormente volvieron a aumentar, que fue también la causa de descenso que ocasionó hipertensión pulmonar refractaria. De los 4 niños se presentaron con fallo respiratorio y hemodinámico. En cuanto a las conclusiones, del total de pacientes se confirmó el diagnóstico del 75%, la mayoría fueron menores de 6 meses y prácticamente todos menores de un año. La infección con virus respiratorio se asoció con mayor probabilidad de mala evolución y requerimiento de cuidados intensivos. En esta serie, la linfocitosis no se correlacionó con la presencia de enfermedad ni con la predicción de mala evolución, aunque faltan más estudios para corroborar el verdadero valor de dichos elementos en el abordaje de un paciente con sospecha de tos convulsa, que a pesar de las políticas de prevención y avance en el tratamiento, continúa siendo una causa de morbi mortalidad infantil a nivel mundial y un problema de salud pública, incluso en países con alta tasa de inmunización como es el nuestro. Bueno, Federico, felicitaciones, muy bueno el trabajo. Teníamos algunas dudas cuando leímos el resumen. Seguramente cuando uno hace el resumen tiene que sacar mucha información que ahora quedó un poco más clara en la presentación. Específicamente, una de las preguntas que yo tenía era acerca de la cantidad de dosis de vacuna, porque coincide que los niños que fallecieron fueron los más pequeños, menores de 4 meses, por lo tanto, que tengan el certificado de esquema completo no implicaba más que a veces una o al sumo dos dosis. ¿Vos podés pasar de vuelta a la diapo? Porque sí, ahí quedó mucho más claro que, claro, en el resumen, ¿no? Ahí la puse, pero... Ah, no se ve. Ah, está. Pero bueno, había... ¿cuántos niños tenían, aunque sea, 3 dosis? 3 dosis del total de pacientes de 261, solo 3 dosis tenían 14, fue lo que encontramos. Claro, ahí sí se ve. Sí. 14 de lo que se confirmó por PCR. 14 que se confirmaron por PCR. Ahí está, claro. Bien, por eso era un porcentaje bajo, porque eran niños muy, muy, muy pequeños. Esa era una de las preguntas, que aunque estuviera el esquema completo, era insuficiente para prevenir la enfermedad. Después, en cuanto a los diagnósticos, esto de que hayan usado los que se confirmaban y los que no se confirmaban, ¿el objetivo era compararlos? ¿Por qué fue que...? Sí, en principio sí era compararlo los casos que se habían confirmado con los que no y ver a ver los elementos de mala evolución, por ejemplo, que habían tenido. Finalmente no arrojó nada de importancia esa división. No fueron clínicamente significativos, por lo menos cuando aplicamos la... Excepto los fallecidos, como dice Cate, claro. Y por último, también nos había quedado la duda de esto de la asociación con la coinfección con virus. Y bueno, pero ahí en la presentación quedó claro que a esos niños... A los que les fue mal, todos tenían coinfección. Todos tenían coinfección, sí. Si bien fue hecho por el test de inmunocromatografía, que vio solo BRS y paradenovirus en un caso solo nomás. Claro, está perfecto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitarlos también, invitarlos a que después de este paso de comunicarlo acá lo publiquen, porque son datos de verdad importantes para nosotros. Sí, lo de la edad le dimos bastante vuelta, nos hubiera gustado ver la mediana de repente ahí, por esto que te decíamos, son todos muy pequeñitos, entonces lo de la vacunación tiene un peso como relativo. Nos contestaron en relación a los fallecimientos las características, que no lo teníamos, o sea que eran niños extremadamente graves. Lo de la vacunación de las madres entre los grupos. Sí, del total, lo que nos pasó era que en el momento de obtenerlo en la historia clínica, faltaba el dato de la inmunización materna y también, a su vez, a qué edad gestacional se recibía. Entonces, de los que obtuvimos, del total, solo 26% de los uh-huh. niños obtuvimos que las madres figuraban como que se habían inmunizado. Ahí está. Bueno, ese dato, uh-huh. Que a lo mejor si logran obtener algún sí. dato de cédula de la mamá, van a poder tener ese dato. Así que a nosotros nos pareció un trabajo muy, muy, muy importante. Y bueno, felicitarlos. Muchas gracias. Bueno, el tercer trabajo es características clínicas, tratamiento y evolución de una serie de niños con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, hospitalizados en dos centros de salud. Los autores Gustavo Jaqueto, Lorena Pardo, Joaquín Mauvecín, Karina Malán, Fernanda Martínez, Cecilia Rusiñol, Agustina Pañuzat, ¿está bien? Pañuzat. Carolina Álvarez, Stephanie Nobile y Patricia Barrios. Así que adelante, Agustina Pañuzat. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Pañuzat, soy residente de segundo año de pediatría del Hospital Pereira Rosell. El trabajo que voy a presentar se titula, como dijeron recientemente, Características clínicas, tratamiento y evolución de una serie de niños con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, hospitalizados en dos centros de salud. Este trabajo fue realizado con la Clínica Pediátrica CEI en conjunto con los autores que ya nombraron. Bueno, como objetivos este trabajo presentó describir las características clínicas, el tratamiento y la evolución de una serie de menores de 15 años con el síndrome inflamatorio multisistémico hospitalizados en dos centros de salud. Para la definición de casos de síndrome inflamatorio multisistémico se utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Estos criterios constan de fiebre mayor a 3 días, evidencia de infección por SARS-CoV-2, elevación de los marcadores inflamatorios, como es la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la procalcitonina, y la ausencia de otra causa infecciosa. ¿Tá? Más dos de los siguientes, que es la afección de piel y mucosas, alteración hemodinámica, como es la hipotensión y el shock, manifestaciones de disfunción cardíaca, como es la pericarditis, valvulitis, anomalías de las coronarias o miocardiopatías, signo de coagulopatía, como es el tiempo de protrombina normal o los dímeros D elevados, y afección gastrointestinal aguda, como se presentaron muchos de los niños, con vómitos, diarrea y dolor abdominal. Cabe destacar también que este síndrome puede presentarse durante la infección aguda por COVID-19 o como complicación de dicha infección. O sea, comparte algunas características clínicas con el síndrome de shock tóxico, con el síndrome de activación macrofágica y la enfermedad de Kawasaki, que a diferencia de esta, lo que presenta es mayor manifestación clínica digestiva al comienzo del cuadro. Bueno, metodología, este es un estudio descriptivo, retrospectivo de los niños hospitalizados entre el 1 de marzo y el 31 de junio del 2021, que cumplieron los criterios diagnósticos de síndrome inflamatorio multisistémico de la OMS. Las variables que se utilizaron fueron la edad, el sexo, la latencia entre el diagnóstico y la infección, los síntomas, las manifestaciones clínicas, paraclínicas, el tratamiento y la evolución. Bueno, este es un estudio que contó con 12 niños, 3 se presentaron como Kawasaki símil, 2 con shock, 7 con enfermedad moderada y ninguno presentó síndrome de activación macrofágica. La infección por SARS-CoV-2 se confirmó por PCR en 6 de ellos, serología en 4 y test antígeno en 2. La media de latencia entre el diagnóstico de infección y el inicio de los síntomas fue de 17 días con un rango entre 3 y 70 días. La media de duración de la fiebre fue de 6 días con un rango de 3 a 10 días y presentaron manifestaciones digestivas 10 de ellos y mucocutáneas 7.
8 niños requirieron internación en cuidados moderados, 4 en cuidados intensivos y ningún paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica. Bueno, en las tablas, acá se muestran dos tablas. La primera tabla son las alteraciones cardiovasculares que pueden ser a nivel del electrocardiograma, del ecocardiograma y de las enzimas cardíacas. En total, 9 pacientes presentaron complicaciones cardiovasculares. 2 de ellos presentaron compromiso coronario, como de la dilatación coronaria. 2 presentaron disminución de la FEVI. 2 presentaron derrame pericárdico, pero de entidad leve. 2 presentaron trastornos vasculares, pero más específicamente la insuficiencia mitral. 1 presentó alteración de miocardio con hipokinesia interceptal y otro presentó elevación de las enzimas cardíacas. Todos los pacientes evolucionaron de forma favorable con resolución de los hallazgos paraclínicos. ¿Tá? En la segunda tabla lo que se muestra es el tratamiento según el fenotipo de presentación, como habíamos hablado, el Kawasaki, el shock, ¿tá? Y la presentación moderada. En ellos, 3 que se presentaron con Kawasaki, los 3 recibieron inmunoglobulina, corticoterapia, ácido acetilsalicílico, solo 2 de ellos recibieron heparina de bajo peso molecular. Los que se presentaron con shock, 2 recibieron corticoides, solo 1 recibió inmunoglobulina, heparina de bajo peso y ácido acetilsalicílico. Y los que tuvieron la presentación moderada, todos recibieron corticoterapia. A todos los niños que estaban en el estudio recibieron antibiótico empírico, se les realizó cultivos que fueron todos sin desarrollo, ningún paciente presentó complicaciones tromboembólicas ni falleció y todos evolucionaron de forma favorable. La fiebre disminuyó, las características clínicas como el dolor abdominal, los vómitos y la diarrea también. ¿Tá? Y todos los niños que presentaron alteraciones a nivel del ecocardio o el electro o las enzimas cardíacas continúan aún en seguimiento con el equipo de cardiología. Bueno, para concluir, en realidad, queremos destacar que los primeros casos del síndrome inflamatorio multisistémico coincidió con el pico de incidencia del COVID-19 en nuestro país, ¿tá? Que predominaron las formas postinfecciosas en escolares y la manifestación clínica más frecuente fueron las digestivas. ¿Tá? Nos parece necesario igual recalcar como último punto que al tratarse de este síndrome una entidad nueva, que desconocemos a futuro cómo se va a presentar, si puede presentar alguna característica clínica, necesario el seguimiento a mediano y largo plazo de estos niños para ver su evolución. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina. Muy interesante, es importantísimo todos estos trabajos que están mostrando en las distintas instituciones, cómo se ha comportado, cómo hemos ido aprendiendo de todos estos casos. Había un tema que nos generaba curiosidad, uh-huh. Es que las edades. Uh-huh. Nos llamó la atención que eran niños como muy pequeños, y bueno, ahí decía de 22 meses a 9 años. Sí. Una pregunta es, ¿era uno de 22 meses y todos los demás escolares? ¿O era cuál era la mediana? O... Sí, teníamos niños, el más chiquito fue el de 22 meses, ¿tá? Y después variaban entre un año, 2 años, 3 años, 9 uh-huh. y 10 años, que era el más grande. Bien, eso nos llamó poderosamente la atención. Después, en relación a las presentaciones clínicas, ahora quedó claro que no quedaba claro en el resumen acotado. Y bueno, y esto último que vos decías, en relación a cuánto aprendemos y cuánto cuántas cosas nos quedan por delante, estábamos pensando en estos niños que tuvieron alteraciones cardiovasculares, cómo se había planteado el seguimiento de esos niños, que está en discusión y que, cómo lo habían planteado en las instituciones donde... ¿Qué instituciones eran? Estaban el Pereira Rosell y la Médica Uruguaya. Ah, bien. Y en la parte de lo de cardiovasculares, que siguen en seguimiento, a algunos niños se les están haciendo ergometrías, ecocardiogramas, están todos en seguimiento para ver si presentan alguna alteración. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, sí, muy interesante porque hemos escuchado presentación de muchos casos de síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID y en todos alguna particularidad tiene. ¿Sí? Lo de la edad es bien llamativo y lo de este grupo que mayoritariamente ustedes los catalogan como moderados, una de las cosas que nos surge es que puedan describir muy bien ese grupo.
ver qué cosas se le descartaron, otras afecciones a ese grupo de niños pequeños y catalogados como moderados. Viendo el resumen y ahora escuchándote, a uno le gustaría saber y que nos digas los que tuvieron afectación cardiovascular o alteración coronaria, ¿a cuál de estos grupos correspondían? Si a los del Kawasaki, a los del shock o a estos moderados, porque bueno, es como en otras instituciones, por ejemplo, tuvieron casi todos símil Kawasaki con otras edades y acá tenemos como esta diferencia. Entonces, porque definitivamente, además, todos, muchos estuvieron en cuidados moderados. Así que era eso un poco, que nos dijeras un poco más de la clínica de los tres grupos y si alguno de estos niños al ingreso, al inicio, recibió antibióticos. Porque cuando en general son pacientes graves, muchas veces al inicio lo reciben. Sí, lo de los antibióticos ya te contesto que todos recibieron antibióticos, de forma empírica igual también, y todos se les hizo cultivos, fueron todos negativos. Lo que decía de la variación de la presentación, los que presentaron como Kawasaki símil, se presentaban con todo lo que vendría a ser lo de Kawasaki, ¿no? La inyección conjuntival, a nivel de la piel también, lesión, edema, como descamación también de piel. Ahora específicamente no me acuerdo cuál es el número de los que tuvieron la alteración ecocardiográfica o manifestaciones como la dilatación de las coronarias, pero como tres se presentaron como Kawasaki símil, tenemos una gran variación que no se presentó como el conjunto de Kawasaki, ¿no? Porque tuvimos 7 que se presentaron como moderado y 3 que sí, Kawasaki. ¿Está? Sí, por eso queríamos conocer la distribución. Aquí dice Lorena, si eso entendimos, que eran 9 los que tenían, pero saber cada grupo de estos, de los 2 que tuvieron shock, los 3 que tuvieron Kawasaki, esa distribución de la alteración coronaria, cómo eran esos 3 grupos y cómo fue. Digo porque enriquece mucho si es que en el grupo tan particular de los moderados hubieron niños con alteraciones, porque eso es conocido, que sí, que puede haber niños que tengan solo alteración cardiovascular. Digo como aporte que para ayudar a enriquecer la descripción, que está muy, muy buena. Así que felicitarlos. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo, diagnóstico de bacteriemia. ¿Es adecuado el volumen de sangre inoculado en frascos de hemocultivo de pacientes pediátricos? Los autores son Cecilia Cornejo, Marinés Mota, Evangelina Costa, Adriana Varela, Laura Cabezas y Gabriela Algorta, que es quien lo va a presentar. Adelante, Gabriela. Bueno, buenas tardes nuevamente. En realidad este es un trabajo que es muy arduo porque da la cantidad de parámetros no son muchos, pero son complicados en el laboratorio y la verdad que todo el laboratorio, todos los técnicos han colaborado enormemente con nosotros porque hemos incorporado la medida del peso de los frascos de hemocultivo a todo lo que tiene que ver con el trabajo al llegar los frascos de hemocultivo al laboratorio. Obviamente el hemocultivo es el gold estándar para el diagnóstico de bacteriemia y el volumen de sangre inoculada es la variable que más incide en la recuperación de los microorganismos. Y el volumen de sangre está en relación directa con el peso del paciente. O sea, pacientes más pesados tienen una volemia mayor y la cantidad de sangre requerida para diagnosticar estas bacteriemias es mayor. Pero de todas maneras, aquellos pacientes pequeñitos, los recién nacidos y los recién nacidos de bajo peso, también en su volemia precisamos una parte importante de su volemia para poder hacer correctos estudios de hemocultivo.
Nos planteamos varios objetivos. El primero es la pregunta del texto, ¿es adecuado el volumen de sangre y el número de muestras en relación al peso del paciente? Por otro lado, examinar la tasa de hemocultivos positivos y contaminados en relación a todos los hemocultivos que recibimos en el laboratorio. Y por otra parte, comparar el tiempo promedio de detección del desarrollo bacteriano en las muestras positivas y en las muestras contaminadas para poder entender un poco más estas variables. El tipo de estudio fue prospectivo y descriptivo. Esto lo realizamos en junio de 2021, ¿verdad? Lo hicimos justo antes de los tiempos de envío de los resúmenes. Y fueron todas las muestras que se recibieron en el laboratorio de microbiología, de pediatría y recién nacidos. Se registró la edad del paciente, la procedencia, de qué servicio venía, el peso de los frascos de hemocultivo y retrocultivo, y por lo tanto el volumen estimado de sangre inoculada, porque esto se compara con el volumen de los frascos sin sangre. Y el tiempo de detección de crecimiento, que eso es un registro habitual desde el momento que se introduce el frasco de hemocultivo en el equipo hasta el momento de su detección. Para esto precisamos dos cosas, para definir el adecuado número de las muestras y el volumen. Para poder tener el peso del paciente recurrimos a las tablas de la Organización Mundial de la Salud de peso-edad. Y por otro lado, elegimos en forma aleatoria las guías del Hospital de Niños de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá, como pauta, ¿verdad?, para poder ver la cantidad de sangre que se requiere según el peso para la realización de los hemocultivos. Esta fue una elección de conveniencia porque era la menos exigente. En realidad, si hubiéramos elegido alguna de las otras, nuestros resultados hubieran sido aún peores. Entonces, nosotros tenemos 288 series de hemocultivo y definimos la serie como el conjunto de muestras de un paciente obtenidas en un periodo de 24 horas. De esas 288 series, hay 19 que contenían dos muestras y 269 que tenían un único frasco de hemocultivo. Esto es lo, como ustedes todos lo tienen claro, es lo más habitual en nuestros hospitales. El número y volumen de las muestras en relación al peso para la edad de los niños fue adecuada en número en 184 niños. Y fue adecuada en volumen en solo un niño. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de 288 series. Solamente uno. Hubo 287 que son inadecuadas. Y el número es menor, porque hay varias adecuadas, pero tenemos 104 series de hemocultivos que no fueron adecuados tampoco en número. El porcentaje del volumen esperado para el peso de edad inoculado según la procedencia tiene un porcentaje adecuado para el peso de 13% en los hemocultivos que recibimos de emergencia pediátrica, 28% de los hemocultivos que recibimos del servicio de hemato-oncología, un 16% de adecuado de los hemocultivos que recibimos de la unidad de cuidados intensivos pediátrica y un 39% de los hemocultivos que recibimos de los servicios de recién nacidos de cuidado intensivo y cuidado intermedio. Y de salas de cuidados moderados tenemos un 20% de adecuación. En realidad, cuando ustedes ven esto, ¿a cuáles son los hemocultivos que nosotros más apostamos a tener un buen resultado? Son aquellos que no han recibido antibióticos. Y por lo tanto, por ejemplo, el servicio de emergencia pediátrica es uno de ellos. Y es donde tenemos los peores resultados de adecuación. Y la unidad de cuidado intensivo, aunque ha tenido ya antibióticos en general los niños cuando llegan a ella, tiene nada más que un 16%.
Esto realmente es bastante decepcionante. Nosotros teníamos la impresión que eso estaba sucediendo, pero cuando lo pudimos comprobar, realmente fue un elemento muy importante. La tasa de hemocultivos positivos y contaminados es la siguiente. De hemocultivos positivos, el porcentaje observado fue del 3%. Lo esperado en la literatura en general, en los manuales de microbiología, se espera entre un 6 y un 12% de positividad. O sea que acá estamos realmente menos de la mitad de los positivos que debiéramos tener. Y de hemocultivos contaminados observamos un 3,8% y el porcentaje esperado es menor al 3%, lo cual esto no nos preocupó mayormente y vimos que aunque tenemos un porcentaje contaminado algo mayor, no es un disparate. El tiempo de detección de desarrollo bacteriano fue para los hemocultivos positivos de 15 horas. En realidad, los gram negativos tienen un promedio de detección de 12 horas y las bacterias gram positivas un promedio de detección un poco más largo, de 23 horas. Esto es cosa razonable por la posibilidad de multiplicación de estas bacterias. Y los hemocultivos contaminados tenemos un porcentaje de 30, una media de 31 horas, que es el tiempo que es mucho mayor, ¿verdad?, que los verdaderos positivos. Lo cual esto siempre da una idea más clara de las cosas que pueden tener como resultado. En conclusión, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. En cuanto al volumen de sangre, fue sensiblemente menor, en un 80% al recomendado en prácticamente todas las muestras. Lo cual nos lleva a pensar que tenemos que mejorar los procedimientos de recolección de los hemocultivos. Quizás haciendo pautas, viendo la forma de todos los actores de trabajar en conjunto para lograr esto. Una tasa de hemocultivos positivos que es baja, que puede corresponder a la baja recuperación de gérmenes porque la inoculación de volumen de sangre no ha sido suficiente, o que quizás hagamos a veces hemocultivos en situaciones que de repente el paciente no tiene una bacteriemia. Y lo otro que tenemos que destacar es que la tasa de hemocultivos contaminados consideramos que es aceptable, teniendo en cuenta que se trata de un hospital donde se imparte docencia, que siempre hay una mayor recambio de la gente que allí actúa y demás, que puede contribuir a esto. El tiempo de detección es significativamente mayor para los hemocultivos interpretados como contaminados que para las bacteriemias verdaderas. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, la verdad que me sorprendí cuando lo leí, ya te contaba un poquito tras bambalinas. Me sorprendió mucho, le pregunté primero a Katy, pero esto es grosero, que en 288 muestras una tenga el volumen adecuado, era necesario documentarlo, porque ya saberse ya se sabría, porque con esos porcentajes parece como que necesitaban documentarlo y solamente eso. Esa es una de las preguntas, un poquito que cuentes, y lo otro es que se me viene inmediatamente, bueno, hay que cambiar esta conducta, porque si hacer este trabajo tiene un único objetivo, que realmente quede documentado que por este lado no estamos bien y que está en la conducta de cómo pautar la toma de muestras, que podamos tener mejores resultados. No sé, quería que lo contaras un poquito de la experiencia. Sí, un poco. Era una preocupación nuestra muy importante. Lo que pasa es que nos cuesta a nosotros medir el volumen de sangre que la gente inocula. Y cuando en algún momento intentamos pedir que anotaran cuánta sangre ponían y eso fue imposible. Entonces, lo que hicimos fue ese correlativo, ¿verdad?, peso-volumen, que dio un trabajo preparatorio, ¿verdad?, de poder validar nuestra herramienta, porque eso hubo que hacerlo para poderla tener, ¿verdad?, que fue medir los frascos sin inocular previamente, luego los frascos inoculados con volúmenes diferentes de sangre, y no un frasco solo, sino varios con cada volumen, para sacar una media, desvíos y demás, que implicó un trabajo muy interesante que las residentes de microbiología que tenemos en el laboratorio colaboraron enormemente con esto. Y entonces después sí, todos los técnicos miden los frascos cuando llegan antes de ponerlos en el equipo, y los que están trabajando en el Pereira, de todos ustedes, que creo que la mayoría han visto en los hemocultivos ahora que sale agregado el volumen de sangre
que tiene, ¿verdad? Y entonces es un camino, ¿sí? Sí, es un camino necesario para protocolizar esto. Yo creo que tenemos que juntarnos con los departamentos docentes, con el departamento de enfermería y hacer un protocolo, que no hay que inventar la pólvora, porque nosotros hay protocolos en todas partes de cómo hacerlo, y resulta bien interesante. Yo creo que es la siguiente etapa, sí, de acuerdo. Así hay que seguir. Bárbara, gracias. Gabriela, felicitaciones. Gracias. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Sí que yo le contaba a Virginia, digo, sí, es un tema del que hablamos recurrentemente en muchos Ateneos, de que el resultado del homocultivo depende de su volumen. Voy a hacer primero un comentario para los que estuvieron en el Congreso de Infectología. Tuvimos una conferencia de una invitada de España, de una unidad neonatal, y era sobre sepsis neonatal, y que ella decía, nosotros le decimos a los enfermeros, si sacan sangre, primero el hemocultivo y el volumen adecuado, porque todo lo demás son niños que tienen su clínica, que tienen sus oportunidades. O sea que esto en el mundo es un tema reiterado. O sea que, como bien dice Virginia, ahora nosotros tenemos una herramienta para decir, primero concéntrese en el hemocultivo, que para nosotros los que hacemos infectología y microbiología tenemos la fantasía de que preparan todo para hacer el hemocultivo y después son los otros exámenes, y uno sabe que no es así, que se saca a veces todo junto. Después las preguntas referentes o los comentarios también referentes al trabajo, y como hay unos cuantos jóvenes, los que nos toca la suerte de intercambiar con otros colegas, en la mayoría del mundo en realidad nos felicitan a nosotros en Uruguay por nuestros resultados de confirmación etiológica. En muchos lugares del mundo hacer hemocultivos es un lujo que no se lo pueden permitir. Entonces, en un país en el que históricamente, porque cuando nos preguntan ¿y desde cuándo ustedes hacen hemocultivos? Desde hace décadas, los niños con determinadas patologías, todos tienen hemocultivo. Ejemplo, neumonía, meningitis, lo que fuera, tienen hemocultivo. Entonces, un estudio caro al que este trabajo permite decir lo hacemos, pero no lo hacemos bien. Yo tenía una pregunta ahora escuchando ahí, o sea que no vamos a dejar de hacer hemocultivos, vamos a corregir esto. Cuando mostraron los de el centro hemato-oncológico, decía, sería interesante también saber si allí ustedes saben si la sangre es de portacat o es periférica, porque entonces ahí nosotros, por lo que tenemos entendido, muchas veces sacan solo central. Bueno, esa diferenciación en relación al volumen tal vez importa. Y después lo otro, que sería lo tercero para cuando lo comuniquen, bueno, uno podría decir el porcentaje de positividad a lo mejor bajó porque hay menos neumococo, menos meningococo, menos de todo, más en esta época de pandemia, que hay menos de todo. Sí, fue junio. Pero bueno, eso no nos tiene que frenar, porque supónganse que si de recién nacidos, acá estaban también, ¿no? Los sí, de recién sí, nacidos. Sí, sí. Estas variables para ellos no van. Claro. Entonces, creo que es, no sé si saben, esa era mi otra pregunta, ¿qué lugar ocupa el hemocultivo dentro de todos los exámenes que ustedes hacen? Si es uno, ¿qué lugar ocupa? Lo sé, pero no lo traje como dato. Pero el examen que más hacemos en el laboratorio de bacteriología son las orinas, el urocultivo. Ese es el que más hacemos. Y yo creo que en segundo lugar pueden ir los hemocultivos, sí, como tal. O sea que los que más hacemos son urocultivos, después los hemocultivos y después viene toda la variabilidad de hisopados, ¿verdad? Sí, sí. ¿Esto de los diferencia los hemocultivos de portacat o eso? No. No, en general nadie nos pone. Algunos ponen, sí, pero no muchos. Algunos ponen y nosotros los registramos. Cuando nos ponen retrocultivo, ¿viste? Que ahí sabemos que es del portacat. Bueno. Muchas cosas para el futuro protocolo. Sí, bueno, ahí está. Felicitaciones. Gracias.
Bueno, el próximo trabajo es perfil de susceptibilidad de Staphylococcus aureus en infecciones de piel y tejidos blandos en niños de una ciudad del interior del país, Uruguay. Los autores son Fernanda Camaño, que va a leer el trabajo, Simone Rosa, Alejandra Guadalupe, María Ángela Hospitaleche, Lorena Pardo, Karina Machado y María Catalina Pires. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Camaño, como dijo la profesora. Soy un posgrado del interior de la ciudad de Rivera y junto con la otra posgrado, Simone Rosa, hicimos este trabajo en conjunto con pediatras de Rivera, que son la doctora Guadalupe y Hospitaleche, y pediatras del Pereira Rosell, como son la doctora Lorena Pardo, Karina Machado y la doctora Pires. Este trabajo se realizó en realidad en dos centros, en el Hospital Departamental de Rivera y en una mutualista privada, la Cooperativa Médica de Rivera, que es CASMER. Entonces, a modo de introducción, en realidad, ¿se ve ahí? Sí. Staphylococcus aureus es el agente causal más frecuente de las infecciones de piel y tejidos blandos en la edad pediátrica. En el año 2001, Staphylococcus aureus resistente a meticilina emergió en Uruguay, observándose una rápida diseminación entre el año 2003 y 2004, generando alarma sanitaria asociada a su mortalidad. La prevalencia de SAMAR ha ido variando y en la actualidad las infecciones son causadas mayoritariamente por Staphylococcus aureus meticilinosensibles, SAMS. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar el perfil de susceptibilidad de las cepas de Staphylococcus aureus en infecciones de piel y partes blandas en la población pediátrica de la ciudad de Rivera. La metodología que se utilizó fue un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo, incluyendo pacientes pediátricos menores de 15 años, donde se aisló a Staphylococcus aureus a partir de muestras de piel y tejidos blandos en el periodo de 1 de julio de 2017 a 1 de julio de 2018. Las variables analizadas fueron edad, sexo, estación del año, procedencia de las muestras, lesiones de piel diagnosticada en la consulta, localización de la misma y susceptibilidad antimicrobiana. Se analizaron, como dijimos, muestras biológicas de pacientes, pero hospitalizados y ambulatorios de estos dos centros, el Hospital Departamental de Rivera y la Cooperativa Asistencial Médica de Rivera. Bueno, dentro de las muestras biológicas, en realidad, de un total de 1.560 muestras biológicas, nosotros en realidad analizamos los exudados de piel para el objetivo de este trabajo, que fueron 115 exudados de piel, 54 de estos fueron positivos a Staphylococcus aureus. Dentro de las variables analizadas, como dijimos, la estación del año primavera fue la más frecuente. De las enfermedades diagnosticadas que se revisaron en las historias clínicas, el impétigo fue la más frecuente, seguida de onfalitis, celulitis, abscesos. Y en otras enfermedades que fueron varias, fueron por ejemplo otitis sobreinfectada, infección peritraqueostomía o sobreinfección de heridas quirúrgicas. Bueno, después, del rango de la edad de los pacientes, en realidad, el rango mayor fue de 1 a 5 años, siendo la media de 5,2 años. No lo puse ahí en la presentación, pero en realidad el sexo masculino fue el más frecuente, fue en 28 pacientes. La mayoría de las muestras, en realidad, fueron obtenidas en la urgencia pediátrica, seguido por primer nivel de atención y después, por último, en sala de pediatría, que fueron solo 6 pacientes los de sala de pediatría que no está ahí. Y después, la otra variable importante analizada fue la susceptibilidad a antibióticos testeados. Aparecen en 3 colores ahí para aclarar, porque en realidad tenemos la sensibilidad, la resistencia y, como fueron 2 laboratorios diferentes, en uno se testearon antibióticos y en otros no. Entonces, a grandes rasgos, se observó resistencia a mupirocina en 15 de las 28 muestras testeadas, que fueron prácticamente todas en la mutualista privada, en el Hospital de Rivera no se testea. Después, de macrólidos, 11 de 48 muestras, gentamicina, 2 de 28, ácido fusídico, 2 de 29, clindamicina, 1 de 50, y de estos casos, 5 casos en realidad de resistencia inducible, de ese caso resistente, y todas fueron sensibles a trimetropin sulfametoxazol. En realidad, como conclusiones, obtuvimos que Staphylococcus aureus meticilinosensible se encontró en la totalidad de las muestras estudiadas, resultados similares a los reportados con centros de referencia a nivel nacional que comparamos con otros trabajos del Pereira Rosell.
Acá me gustaría aclarar que en realidad los trabajos a nivel nacional que comparamos fueron de pacientes, viendo pacientes, no viendo muestras biológicas como nosotros en realidad. Hubo un elevado porcentaje de casos de resistencia a mupirocina en nuestro trabajo, siendo elevada la proporción de casos sensibles a ácido fusídico en contraponencia, ambos utilizados como antibióticos antimicrobianos tópicos, perdón. Y las cefalosporinas de primera generación son los antibióticos de primera línea a utilizar, coincidiendo con las recomendaciones actuales. Bueno, muchas gracias. En este trabajo acordamos con Virginia que empezaba yo a decirles porque quería agregar un aspecto del trabajo que no es menor. Felicitarlos y felicitarlos mucho porque esa frase tan repetida de tener datos locales es muy importante. Este trabajo surgió una vez que fuimos a tomar unas pruebas y hacer unas jornadas en Rivera. Los residentes presentaron casos clínicos de infección de piel y partes blandas y bueno, y estábamos ahí todavía en esa transición de que parecía que la mayoría iban a ser sensibles, pero verdaderamente los que tenían eran sensibles. Y bueno, y empezaron a ver cómo iban a tirar del hilito de esa madeja y sacar algo y parecía imposible. Así que yo los felicito porque recuerdo que estaba Lorena y... Lorena, no sé si está. Bueno, pero estaba Karina, que decían, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Y bueno, hagan lo que hacemos nosotros, van a ir al laboratorio... Y en ese mare magnum de exámenes encontraron esto. No está mal como un comienzo y como tú ya dijiste, claro, lo ideal sería que empezaran a hacerlo a partir de los pacientes, que es mucho y prospectivo, que es mucho mejor. Así que a mí me parece un trabajo de un enorme valor, porque bueno, ahora en la mayoría de los lugares predomina Staphylococcus aureus meticilino sensible, ustedes lo tienen documentado. Y además en infección de piel y partes blandas eso hace bastante que es así, o sea que van a poder hacer muchas cosas si continúan, primero comuniquen este trabajo porque es un trabajo muy importante para el lugar, muy importante para que usen bien los antibióticos, o sea que tiene una aplicación inmediata, y luego les queremos hacer con Virginia algunas sugerencias de en lo que deberían seguir haciendo. ¿Sí? No, otra cosa que me contaste, Katy, que además esto de que fue en una mutualista y en el hospital, lo que implicó de esfuerzo para lograrlo, ¿no? Que eso me parece también muy importante. No, simplemente como un desafío, esto de que las muestras justo eran de piel, la mayoría impétigos, entonces bueno, la sensibilidad quizá no se luce tanto como si fueran muestras más profundas o otro tipo de muestras donde encuentren otros estafilos que poder ver si se mantiene la sensibilidad o no. Era simplemente eso, pero bueno, como buen comienzo y como hilo para seguir pensar en otro con muestras más profundas. ¿Con muestras más profundas? Lo que decíamos era eso, ver, es muy difícil cuando uno parte de las muestras, pero desde ahora, por ejemplo, los hemocultivos que nombraba a Gabriela, claro. Todo hemocultivo de niño con Staphylococcus aureus, ustedes vayan a buscar por el hemocultivo o mejor por los niños a los que le hacen hemocultivos, encuentran a ver si se corresponden a infecciones profundas o distintas como neumonía o osteoartritis, lo que fuera. Nos parecía que por más que sean tal vez pocas en una ciudad relativamente pequeña, a lo mejor no son tantas, pero las que sean van a responder esa pregunta que hacía Virginia. Si es lo misma sensibilidad en las infecciones más severas que en estas. Lo otro, como dato interesante, comentábamos que tienen la susceptibilidad a mupirocina y ácido fusídico, que no es una cosa que en todos lados la tengamos, y ustedes lo tienen. Y bueno, y veo que estudiaron cómo se informa clindamicina y su resistencia,
está Gabriela, si quiere puede seguirla. Pero bueno, nos pareció un trabajo muy interesante. Es un comienzo y es muy interesante. Lo que nos dio mucha dificultad fue la resistencia a mupirocina, en realidad, porque aunque fue testeada solamente en CASMER, en realidad no había un consenso de cómo informar la resistencia a mupirocina. Fuimos a buscar bibliografía y aparentemente es como un dilema como internacional, no llegan a un consenso de eso, y en realidad fuimos a hablar con los laboratoristas de CASMER y nos dijeron que cualquier halo lo informan como resistente. Entonces capaz que eso habría que seguir puliendo ahí. Y después lo otro era que fuimos a estudiar también, como muestra nuestro trabajo, la mayoría de las infecciones fueron a impéditivo y en realidad cuando los pacientes estos, como nosotros sacamos las muestras de ambulatoria y de urgencia, la mayoría se resuelven de forma ambulatoria y son leves y no sacamos muestra de exudado. Y como nosotros fuimos a las muestras y no a los pacientes, ahí también está la limitante esa de cuántos pacientes quedan afuera del estudio. Perdón que interrumpa, pero es así como ustedes lo estaban diciendo. No hay pautas establecidas para los antibióticos de uso tópico. Por eso muchos laboratorios no informamos esto porque no tenemos mucho contra qué compararlo. En general, hay algunas pautas que son las europeas, que nosotros a veces recurrimos a ellas, que podrían fijarse. Uh-huh. Si querés, después nosotros te ayudamos y te decimos cuál es. Pero en realidad, como las pautas lo establecen por la concentración que el antibiótico se alcanza en plasma, para el uso de los tópicos no tiene aplicación, porque es de uso local. Entonces, muchas de esas resistencias pueden ser falsas. Porque vos podés tener, como es de uso tópico, no podés compararlo con el plasma. Claro. Y ahí es donde está la cosa. Y la otra idea de este trabajo es, fue la idea de la doctora Lorena Pardo, que es una de las integrantes del trabajo, que es compararlo también, ahora que es con estudios de Brasil, porque como tenemos una frontera seca y en realidad está ahí, entonces la idea es buscar estudios de Río Grande do Sur, que es el siguiente desafío que tenemos. Bueno. Felicitaciones, verdaderamente muy bueno y esperamos seguir teniendo noticias de ustedes. No tenemos el último trabajo, ¿no? Así que la mesa ha terminado. Bueno, muchas gracias.